yo soy de Guadalajara. Tú sales, señor Chanfaina. Que también es muy bonita. Carola, por favor. ¿Cómo te atreves a comparar la ciudad donde hacen los bizcochos borrachos con la ciudad donde hasta los borrachos hacen bizcochos? Mucha bien, hay mucho vals, pero tan cochino como siempre. ¿Para qué están las escupideras? Tiene razón, doña Preves. Perdóneme, le corregiré. Me voy afuera 3 meses. Voy a Estados Unidos, ¿sabe? A un máster intensivo. Magnífico. Me vendría re bien si me riega las plantas. A usted le riego yo lo que haga falta, señora la araña. La baña, vecino. Y no me joda más. Buenos días, señora. Son estas dos, ¿no? Sí, sí, por favor, bájalas, bájalas. Cuando guste. Y estas son las últimas. También una vez a la semana. Menos el Ficus Benjamina, que son dos. ¿Lo entendió? ¿Está claro? ¿Pero qué es este quilombo? ¿Qué está pasando acá? Señora la araña, pero no han pasado 3 meses. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, ¿verdad? Debo decirle que el ficus está todos los días preguntando por usted. Un segundito, vamos a ver, penalti. Mira, yo soy el máquina. Usted es la dueña de este prostíbulo masculino, es decir, la madama. ¿Prostíbulo? ¿En mi consultorio? ¿Sabes a ver? Te voy a mandar a mis abogados y te voy a dejar en pelotas. Mándalos cuanto antes, porque voy a estar mejor en la cárcel, señora la araña. Relájate, María. Relájate. ¡Es un hijo de puta! ¡Yo te mato! ¡La puta que te parió! ¡Te voy a hacer un pelo! Vamos a ver, vamos a ver. Estáis guapísimas. Katia, quédate un momento. Usted tenía que ir a mi casa. Ya te dije que era el cumpleaños de Inmaculada y que iban a cenar con toda la parentela. Esta noche, chus. Esta noche te voy. Déjame. Fume. Que de algo hay que morir. Velasco, familia. ¿Alguien me copia? Te recibo, Velasco. ¿Cómo va todo? Acabo de cargar la pecera. Corto y cambio. ¿Le queda mucho? Enseguida termino. Pero es que tan difícil es cambiar una bombona. Es el cabezal que no ajusta bien. Otra vez llego tarde. Me van a matar. A ver si el compañero me echa un cable. ¿Sal, maricón? ¡Quítate el abrigo! ¡Quítate el abrigo! ¡Las rodillas, coño! ¡Vamos, voy de aquí! ¡Así! ¡Imagínate que es mi polla! ¡Eso es! ¡Imagínate que es mi polla! ¡No tan fuerte! ¡Eso es! ¡Así! ¡Eso es! Por favor, no me mate. ¡Haré lo que quieras! ¡Quítate la peluca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sin soltar el chupete! ¡Vamos! Tienes que cuidarla, ¿eh? Es muda. Pero oye, de maravilla. ¿Verdad, Filomena? No. De un trago. ¡Vamos! ¡Venga! Oh, casi te hace hablar, ¿eh? Fíjate si es buena cosa.
Hola, guapos. ¿Qué queréis que os haga? Pero tienes que hacerlo sin cobrar, si no eres una puta. Y tú eres un maricón, niñato de mierda. ¡Ande que te la chupe tu madre, gilipollas, cabrones, hijos de puta! ¡Ande que os follen! ¡Va! Mierda de niñato. Quería información sobre los cursos de bailes de salón. Sí, por supuesto. ¿Tú qué eres? ¿Iniciación o perfeccionamiento? Iniciación. Mira que tener que trabajar un viernes por la noche, bueno, ya le pagarán lo suficiente, ¿no? Pues no sé, chica, pero a mí ya me tiene harta. El otro día una llamada de teléfono a las 2 de la mañana y ala, a salir corriendo. No sé cómo puedes, con lo celosa que soy yo. Vamos, lo primero que pensaría es que tiene un lío. Mujer. ¿No has visto? Nuria, hija, siéntate. Sí, mira. ¿Has visto ese tío del fondo? ¿A qué? Sí. Bueno, pues es idéntico a Félix. ¿Cómo que es Félix? Oh, here it is. Mi Julie. Yes, Gobi. Que digo yo que sería mejor pasar lista diciendo únicamente las iniciales de los nombres. ¿Qué? Ay, no entiendo. Pero qué tontería es esta. What for? Please, Miss Julie. Venga, cita, yo, por favor, Miss Julie, venga. Venga. ¿Qué le cuesta? ¿Qué más? Ok. Como sigamos así. Hago primero las iniciales de cada nombre, por favor. Silencio, por favor. Quiet. Oh my God. Sei Abreu. Presente. Jocha Alfares. Presente. Jocha Alfaro. Presente. Techorras. Presente. Ya la llamaremos.